Hey, ¿qué onda amigos y suscriptores que estén viendo este video? Bueno, pues el día de hoy les traigo un nuevo video sobre un shader que los va a dejar flipando, de verdad. Pero antes de nada y después de todo, quiero pedirles que si de favor les gusta el video y quieren que traiga más shaders y contenido relacionado con Minecraft en general, me lo pueden reportar con su like, su comentario y su suscripción, y así sabré que les está gustando el contenido. Y pues bueno, ahora sí a lo que nos truje, chencha. Como ya vieron en el inicio amigos, esto no es clickbait, de verdad este es real este shader, es el Creeper Shader versión 16. ¿Y qué tiene en especial este shader? Bueno, pues varias cosas, entre ellas tiene el agua, que se ve súper bonita y realista, eso que ni qué. Las sombras, que a diferencia de otros shaders son más notorias. También tenemos que a lo lejos se ve como neblina, que a mi parecer eso siempre, un shader no es un shader bueno sin neblina, porque eso le da un toque muy bonito. Y bueno, pues también tenemos movimiento dinámico en las hojas y el pasto, pero el punto fuerte y en lo que destaca este shader por encima de todos, y que de hecho fue el motivo para traérselos al canal, es el cielo, amigos. Está bien pasado de lanza. Ah, ¿no me creen? Chequen ustedes qué onda. ¿Qué tal, Se quedaron flipando, seguramente. Definitivamente es el mejor shader, amigos, que he visto hasta el momento para Minecraft P. Y, de veras, me estaba olvidando la instalación, sorry, ahí les va. Bueno, amigos, y para instalar este paquete de shaders es súper sencillo. Como es archivo RAR, pues van a descargar la aplicación RAR, que está completamente gratis en Play Store. Le van a dar clic y una vez ahí van a buscar la carpeta de download, que es donde va a estar el shader descargado. Entonces le van a dar ahí download y como pueden ver aquí está Creeper Shader versión 16. Entonces le van a dar en el recuadrito y lo van a palomear. Le van a dar en los tres libritos con la flechita para arriba, le dan clic, le dan en examinar y después le dan en el portafolio con la flechita verde, le dan ahí para que los mande todas las carpetas. Entonces ya estando ahí le van a dar en la carpeta de games, le van a dar en comp.mojang y una vez ahí van a buscar la carpeta de resource packs, que es la carpeta de los recursos o shaders o todo lo que sea relacionado con texturas. Entonces le dan clic y ya nada más le van a dar en aceptar. Como pueden ver, pues yo ya lo tengo aquí, ya lo había hecho, pero ustedes nada más denle en aceptar y luego otra vez le van a dar en aceptar y ya van a tener la textura al entrar a Minecraft. Obviamente la tienen que activar y eso ahorita les voy a enseñar cómo. Bueno amigos, para activarlo es súper sencillo, lo único que tenemos que hacer es irnos a ajustes. Nada más buscamos el apartado de recursos globales y le damos aquí en mis packs y nada más deslizan hasta abajo. Y como pueden ver aquí está Creeper Shaders Pi Ultra, la versión 0.16, bueno la que tenemos, la que descargamos. Entonces vamos a activarla, y pues ya estaría activada en todos nuestros mundos. Pero si por ejemplo ustedes no la quieren activar en todos sus mundos, nada más en uno específico, pues obviamente no la tienen que activar desde aquí, ustedes le van a dar en desactivar. Si por ejemplo la quieren activar en un solo mundo, tienen que darle en jugar para que se vayan a sus mundos. Y ahora tienen que darle en el lapicito del mundo en el que la quieran activar. Yo por ejemplo la voy a activar no sé, en el de Tarzán. Y tienen que darle ahí en paquete de recursos, van a ir a mis packs y van a buscar el de Creeper Shaders. Entonces aquí está, le vamos a dar en activar y ahí está. Ahora nos vamos a ir para atrás y dice que se va a guardar. Entonces el mundo ya está aquí y nos vamos a meter para que vean que se activó solo ahí. Ahí está amigos, como pueden ver pues nada más se activó en este mundo que es en el que la activé. Y pues bueno, la textura está súper bonita, 100% recomendable amigos. Les digo que pues como pueden ver la instalación ya se las mostré también. Ya nada más queda decirles que es una combinación entre todo realismo, sombreado, pero a la vez fluidez y sin lag. Se parece mucho a la DSP que ya les había traído, pero un poco mejor a mi parecer. ¿Qué opinan ustedes? ¿Les gustó? Cabe aclarar que es compatible con dispositivos de gama baja, media y alta. Yo lo estoy probando en el Huawei Y9 2019, más o menos para que se den una idea
ya que me habían dicho que dijera qué dispositivo usaba para que se guiaran y checaran si su dispositivo lo correría. Y bueno amigos, de hecho todo eso, esto sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado y de ser así, me lo reporten con su like, su comentario y su suscripción. Si quieren más videos de shaders y de Minecraft en general, como ya lo había dicho en un principio, pues ya saben cómo reportármelo. Y pues bueno, disfruten este shader porque de verdad lo traje para eso amigos, para que lo descarguen y lo prueben. A mí la verdad me gustó muchísimo, espero que a ustedes de verdad también les haya gustado mucho. Y pues bueno, ahora sí sin nada más que decir, hasta aquí el video de hoy, chau chau, bye.